off our shoes and have some fun. And get ready, get set, let's go. If we never go, we'll never know. Cause you and I, oh yeah, we could fly so high. Y como bien dice el nombre del programa, A Pleno Sol, hoy precisamente vamos a hablar de él, del astro rey, del sol y de los cuidados que tenemos que tener, especialmente ahora en verano, que estamos más expuestos que nunca. Y para ello me acompaña Leandro Martínez, que es el jefe de la unidad de dermatología del Hospital Regional de Málaga y también el responsable de comunicación de la Fundación Piel Sana. De la Fundación Piel Sana de la sociedad que nos une a todos los dermatólogos españoles, la AEDV. Hablamos del sol, Leandro, y bueno, lo primero que yo quiero saber es los beneficios que tiene el sol, porque aquí en Málaga tenemos muchísimo, podemos presumir de él, ¿verdad? Tenemos mucho sol y por suerte tenemos muchos beneficios. Los dermatólogos no nos cansamos de recordar cuáles pueden ser los perjuicios de una exposición al sol no adecuada, pero haces bien en recordar que sin el sol simplemente es que no habría vida. Los vegetales no podrían hacer la fotosíntesis y los humanos necesitamos el sol. Fíjate lo que te voy a decir, hay un estudio reciente que afirma que las personas que tienen una exposición moderada, ojo, no vayamos a mandar un mensaje equívoco a los malagueños, ¿no? Una exposición moderada al sol podrían tener un mejor pronóstico y una mayor años de vida, ¿no? El sol es muy importante para muchas cosas. Por ejemplo, gracias al sol sintetizamos endorfinas, que es casi la droga de nuestro organismo para sentirnos bien. Gracias al sol es muy importante para el metabolismo de la vitamina D, que es esencial para evitar incluso otros tumores. Por lo tanto, es verdad que el sol es necesario y tiene muchos beneficios. Y no hay nada más triste que un día sin sol, ¿no? Entonces, casi... De todo en Málaga, que estamos acostumbrados a disfrutar de días maravillosos como este, en el que nos hemos venido a Muelle 1 a disfrutar de estas maravillosas vistas y a conocer esos riesgos de la exposición prolongada, tú decías sol, pero ojo, con cuidado y en su justa medida, ¿no? Sería el mensaje. La frase, yo creo, o la afirmación más importante sería en su justa medida, ¿no? Porque hemos dicho que el sol tiene muchos beneficios, pero todos sabemos cuáles son los inconvenientes, ¿no? Todos alguna vez nos hemos descuidado y hemos sufrido lo que es un día de playa, un día de piscina, un día en el campo al aire libre, sin hacer las medidas adecuadas, crema protectora y todas las demás, y hemos sufrido las consecuencias, ¿no? La quemadura en la piel. Es decir, eso tenemos que evitarlo. Los dermatólogos estamos contentos, vamos a las playas y cada vez casi nos da mayor satisfacción como vemos que todos aplicáis vuestra crema. A veces decimos, hombre, esperemos que también se la hayan aplicado antes de llegar a la playa, ¿no? Vemos como cada vez incluso se utiliza más la ropa preparada para proteger. Vemos a niños con camisetas preparadas para la protección solar, ¿no? Y todo eso, ¿por qué somos tan pesados los dermatólogos y nos encanta repetirlo y nos gusta educar a la población? Porque el exceso del sol, el acúmulo de quemaduras, tanto en la infancia como en la edad adulta, favorece la aparición de los diferentes cánceres de piel.
y además nos gusta que la gente sepa o pueda identificar de forma precoz lo que puede ser un cáncer de piel. ¿Por qué? Pues no porque seamos alarmistas, sino porque cuando por desgracia llegamos a ese punto en el que aparece el cáncer de piel, si lo detectamos a tiempo, es decir, si lo cogemos en los primeros estadios, el pronóstico va a ser muy bueno. Claro, hay que prevenir. ¿Cuál es la incidencia en la actualidad del cáncer de piel en nuestro país y concretamente en Málaga? ¿Ha aumentado los casos? Hemos visto cómo efectivamente en los últimos años se ha disparado la incidencia, es decir, se ha disparado el número de personas que tienen cáncer de piel. La Academia Americana de Dermatología, ¿no?, que puede ser un referente para los dermatólogos a nivel mundial, estima que una de cada dos personas, si seguimos con los hábitos que tenemos actualmente de exposición al sol, porque es verdad que nos encanta el sol, todo el mundo relaciona el bronceado con el estado de salud, con verse más guapo, ¿no?, cuando llegan las bodas, la primavera. Oye, que ni mucho menos, ¿no? Efectivamente. Si es que lo curioso es que hasta hace no tantas décadas el canon de belleza era la piel sin broncear, ¿no? Se asociaba mucho la piel bronceada a aquella persona que no le quedaba otra, que estaba expuesto al sol, en el campo, en el trabajo, y era la gente de sangre azul la que no se bronceaba, ¿no? Entonces, como te decía, es verdad que la incidencia, es decir, el número de tumores, se ha disparado. ¿Por qué? Pues principalmente relacionado con los hábitos que tenemos. Nos gusta la playa, pero a veces son excesivos. Cada vez, y algo muy saludable, hacemos actividad física, ¿eh?, en esta zona de Málaga que hoy tenemos la suerte de estar, pues se ve gente corriendo, pero tenemos que evitar, pues quizás, las horas con mayor exposición. Hay mayor actividad recreativa, mucha gente trabaja al aire libre y a veces no se protege. Todo eso hace que se acumule radiación en la piel. La radiación solar que se acumula puede dar lugar a cáncer de piel y esto hace que se esté disparando, como es lógico, a la aparición del mismo. Claro, la piel tiene memoria y lo que hacemos quizás en estos años o en los años de juventud, de la infancia, luego se refleja cuando tenemos ya llegamos a la edad adulta y tenemos una cierta edad. ¿Qué indicios nos deben poner en alerta? ¿Qué cosas nos debemos fijar para decir, oye, me tengo que ir directamente al dermatólogo porque tengo dudas? Sí. Hay dos tipos principales de cáncer de piel. El cáncer de piel que casi todo el mundo conoce, que es lo que llamamos melanoma, y el resto es de cáncer de piel. Para identificar precozmente un cáncer de piel tipo melanoma, lo que hay que ver es lo que los dermatólogos recordamos como el A, B, C, D, E, y paso a decirte, en relación a un lunar que no aparezca en la piel. A, la asimetría, es decir, lunares que son asimétricos. B, el borde, que tenga cambio y un borde irregular. C, el color, diferentes colores o cambios en la coloración. Del diámetro, lunares que crecen de más de 6 milímetros, y E, la evolución, que sería lo más importante. Es decir, todo esto lo podemos resumir en que cualquier persona que se ve que un lunar cambia de manera brusca debe de consultar a su médico, debe consultar a su dermatólogo. Cualquier persona que ve que un lunar de toda la vida, pero de repente ha empezado a crecer, a cambiar de color, a sangrar o ha tenido unos cambios de manera brusca, hay que consultar. O cualquier persona que le aparece un nuevo lunar que crece, que rápidamente evoluciona, como aquel que dice, oye, aquí algo está pasando, el momento de consultar. Nos tenemos que ir también al otro lado, no son solo los lunares que aparecen en la piel, sino que hay otro tipo de cáncer de piel que además es mucho más frecuente, aunque como noticia buena es menos conocido, pero tiene también mejor pronóstico y el que vemos diariamente en las consultas y vemos muchísimos pacientes, ¿no? En el Hospital Regional de Málaga, en el Hospital Carlos Haya, hemos diagnosticado más de 1.500 casos en el último año, es decir, es algo muy frecuente, ¿no?, y la incidencia cada vez abunda más, que es el carcinoma vasocelular. Es un tumor de piel, un cáncer de piel, que a veces se asemeja a una herida que no cicatriza, a veces como una especie como de quistecito o de pápula, de sobreelevación de la piel que crece, con una especie como de venita, de vasito vascular en la piel, es decir, algo nuevo, diferente que aparece en la piel, que a veces tiene una herida, que no cicatriza, que forma escamitas, todo eso hay que consultarlo. Para este tipo de tumor, pues normalmente lo resolvemos, a veces con cirugía o a veces con otras técnicas que ni hay que llegar a la técnica quirúrgica, ¿no? Pues Leandro, si te parece, antes de seguir hablando de los cuidados del sol y de que nos des, por supuesto, recomendaciones a nuestros espectadores malagueños, vamos a dar un paseo y a disfrutar vamos un poquito de las vistas, vamos, hombre. Allá. Sí, hombre. Thank you.
después de pasear un ratito por este magnífico enclave, que yo estoy disfrutando hoy mucho, Leandro, la entrevista. Sí, da gusto hacer reportajes y trabajar. Es una maravilla, pero la verdad es que Málaga últimamente, bueno, últimamente hace ya muchos años que es una maravilla, ¿no? Dar un paseo por aquí, por la calle Larios, por muchos de los barrios de Málaga, por el paseo marítimo, siempre con protección, que no se nos olviden a los telespectadores, pero es maravilloso. Y ya que tenemos que hoy grabar y hablar un poquito, ¿no?, que siempre es bueno educar a toda la población, pues qué mejor entorno que este. Había elegido muy bien. Claro, protegido nosotros con las gafas de sol, como están viendo los espectadores. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora en verano, cuando aprieta más el sol, a la hora de salir a la calle normal en cuanto a protección? Tenemos que tener en cuenta una cosa. Siempre se habla de las cremas protectoras, pero tenemos que saber qué más cosas hay. Las cremas hay que utilizarlas. Cuando salimos a la calle, ahora en verano, tenemos mucha radiación ultravioleta, por lo tanto, siempre tenemos que salir con la crema puesta. Ahora es fácil, porque hay cremas hidratantes que incorporan la protección, no aquellas cremas antiguas de cuando hace algunas décadas, ¿no?, que casi nos las ponían y no queríamos ponérnoslas, ¿no?, cuando éramos niños. Es decir, que nos podemos poner en la cara una hidratante que lleve protección. Todo y sobre todo a las mujeres también tenéis que dar mucha importancia a la zona del área del esternón, la zona del escote, porque si no la protegéis también recibe mucha radiación y envejece antes y se mancha, y el dorso de las manos, ¿no? No nos conformemos solo con la crema, lo has dicho muy bien, apuntado, que tú y yo no hemos puesto, en cuanto no hemos venido al sol, no hemos puesto las gafas de sol. No nos olvidemos, si vamos a estar expuestos, aunque sea solo caminando, pues una gorrita, un sombrero, que sea cómodo. Incluso nos tenemos que acordar que, bueno, la gorrita, el sombrero nos protege lo que es la cabeza, la parte superior, con la visera nos puede proteger un poco la frente, el tercio superior o medio de la cara, pero también a veces hay que utilizar con protección por la zona de atrás, ¿no?, por el cuello y la nuca. En sí, utilizar el sentido común y evitar que la radiación ultravioleta, que el sol, se cebe con nuestra piel. Evitar esas horas, ¿no?, de más fuerza, ¿no?, del sol, bueno, para salir y sobre aquí, todo en el terral. Sí, sí, eso te iba a decir, que por suerte aquí el terral casi que nos pone difícil que abusemos del sol los días de terral, ¿no?, en el horario que los dermatólogos siempre recordamos, ¿no?, de 12, 12 y media a 5, 5 y media, cuidado, que la radiación es muy importante. Un compañero mío recuerda, ¿no?, y seguro que ahora el cámara puede darse cuenta, cuando la sombra es así de pequeñita, fíjate la sombra nuestra, que casi es muy pequeña, que esto es la hora del mediodía, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, porque la radiación ultravioleta es muy intensa. El sol está en la zona más perpendicular a nosotros y el índice de radiación es importante, por lo tanto hay que tener cuidado, y si podemos evitar. Que estamos en la playa, pues aprovechemos el chiringuito, ¿no? El que haya ido a pasar un día de playa, la sombrita del chiringuito es un buen momento para tomar un refrigerio, las sombrillas que llevamos todos, ¿no?, las sombrillas que hay en la playa. Si estamos en piscina, pues a lo mejor es buen momento para volver a casa. Es decir, vamos a evitar la franja horaria donde la radiación es extrema. Y en la playa, en la piscina, cuando vamos a hacer deporte, vamos ya de casa con nuestra protección, ¿no? Eso de llegar a la playa y untarnos de crema, no. Tenemos que llegar ya preparados, ¿no? Nos conformamos si al menos lo hacen nada más llegar, pero lo ideal es hacerlo antes, ¿no? Y saber que la crema o el fotoprotector, ya sea en aerosol, ya sea en loción que vayamos a utilizar, no es magia, es decir, no nos va a durar todo el día. Lo aplicamos a las 5 de la tarde y tenemos que volverlo a reaplicar, pues, a las 2 horas. Es decir, saber que aproximadamente a las 2 horas hay que volver a poner la crema protectora que hayamos elegido. Si sudamos, si nos bañamos, si nos metemos en el agua, pues posiblemente, aunque son resistentes al agua, pues se va perdiendo esa capacidad fotoprotectora, esa capacidad que tiene de protegernos del sol. Por lo tanto, volvamos a aplicar el fotoprotector, ¿no? No debemos de ser como aquel que dice roñosos, ¿no?, como decimos aquí en Málaga, crema, con la aplicación, ¿no?, porque le estamos dando salud a nuestra vida. Y sobre todo, lo que hemos dicho antes, no nos pongamos mucho tiempo ni durante las horas más problemáticas, ¿no? Busquemos la sombra, busquemos prendas que nos ayuden, ¿no? Porque a veces casi razonamos, oye, me he puesto un protector, por lo tanto me tiro el día al sol. No, ¿vale? El protector es una ayuda al resto de medidas que debemos de tener. Y luego, en cuanto a niveles de protección, esa gente que, por ejemplo, se compra esos aceititos para ponernos morenos, eso hay que tener también mucho cuidado, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado, sobre todo los dermatólogos casi siempre recomendamos fotoprotección en la zona de la cara más 50, en el cuerpo normalmente nos gusta algo similar y luego podemos bajar un poco. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo tipo de piel. Los dermatólogos hablamos de fototipos, los fototipos 1 y 2 son pieles muy claras, ¿no?, que rápidamente se pueden quemar.
y se broncean poquito. Los fototipos 3, 4 son gente que nos quemamos, pero por suerte nos bronceamos, y los fototipos 5, 6 son pieles muy oscuras y la piel negra, ¿no? Entonces, dependiendo también del tipo de piel, hay que elegir un índice de protección, ¿no? Porque es verdad que un fotoprotector con un factor más 50 nos protege más que uno con un factor 20, ¿no? Y es importante que la gente lo sepa. Los niños tienen una piel más sensible, una piel que es más fácil que se queme, que están todo el día al aire libre. Oye, pues seamos serios a la hora de utilizar un fotoprotector y evitemos también que estén expuestos de forma directa y sin ningún otro tipo de protección. Por eso las prendas que llevan fotoprotección, las prendas que le permiten estar en la playa de forma sin tener calor, pues ayudan mucho, pues, a que su piel no sufra de tan pequeñito, que tú has apuntado muy bien antes. La piel tiene memoria, la piel nos perdona, pero no olvida. Y ya no es solo el riesgo, que parece como algo ajeno, de un cáncer de piel, está el envejecimiento, ¿eh? Es muy claro cuando veas gente que está muy expuesta al sol, pues con edades muy tempranas, ya la piel suya nota y avisa de que empieza a envejecer antes. ¿Qué papel juega aquí la alimentación? Porque te preguntaba yo antes de empezar la entrevista, eso de que comer mucha zanahoria vamos a conseguir un bronceado envidiable. No sé si eso es uno de los grandes mitos que hay sobre el sol. Bueno, parece que uno de los grandes mitos y que no hay una relación tan directa. Pero sí hay una relación a veces, y eso es bueno, ¿no?, con el sentido común de nuestra gastronomía, ¿no? La dieta mediterránea parece que es muy inteligente, ¿no? Además de ser saludable, pues utiliza alimentos de temporada y que la naturaleza casi nos da en el momento adecuado, ¿no? Si hay estudios, fíjate que el tomate puede ayudar a nuestra piel en la exposición al sol. Y nos encanta en esta época el gazpacho, los pistos, nos encanta la porra antequerana, es decir, cosas de nuestra tierra. También nos van a venir muy bien los aceites omega. Y fíjate esos boquerones que tenemos aquí en Málaga, ¿no? Estos boquerones vitorianos nos vienen fenomenal. Las sardinas, que tienen aceite omega, y nos las ponen al espeto, que es mejor método de elaboración, ¿no? Todo eso son alimentos que nos ayudan. La sandía, que tiene betacarotenos, que tiene licopeno, que también nos van a ayudar y van a ayudar nuestra piel en la fotoprotección. Es decir, que fíjate que realmente comiendo los alimentos de temporada, ¿no?, y que son todos alimentos de una dieta saludable, ¿no?, pues nos ayudan fenomenal y nuestra piel nos lo va a agradecer seguro durante el verano. Y siempre mucha conciencia desde pequeño de eso, de tener unas pautas saludables a la hora de exponernos al sol. Y yo quiero que nos comentes un poco la labor que hace la Fundación Piel Sana, que va muy encaminada a eso, a dar más información a la población y a concienciar. Sí, pues hace poquito más de, bueno, fue en febrero, ¿verdad?, nació la Fundación Piel Sana. La Fundación Piel Sana en sí viene a desarrollar una labor que desarrolla la sociedad científica que nos une a todos los dermatólogos españoles, la EDV, y que viene a incentivarla más todavía con esta nueva denominación como Fundación Piel Sana. ¿Qué es lo que intenta? Principal objetivo: educar a la población española y a la población general de habla hispana en todos los hábitos saludables para la piel. ¿Quién mejor que un dermatólogo? Y en este caso somos más de 2.200 dermatólogos, ¿no?, los que te puedan informar. Para eso tenemos la página web de la Fundación, fundacionpielsana.es, donde cualquiera puede entrar y tienes, como es lógico, información con una base científica y con un lenguaje coloquial que cualquiera puede entender, de todos los procesos dermatológicos, de todas las enfermedades, porque es verdad que cuando uno va al dermatólogo te diagnostican un problema de piel, pues siempre surgen, luego te vas a casa, te surgen nuevas dudas, pues puedes consultar. De poner en Google y encontrar información muy dispersa, vas a encontrar información muy dispersa, como has dicho, algunas muy fiables, pero otras que a lo mejor no sabes de qué fuente, ¿no? Pues es verdad que en fundacionpielsana.es tiene información de una fiabilidad 100% escrita y hecha por dermatólogo en un lenguaje coloquial para toda la población. Tanto hábitos saludables, como todo lo que va en relación a enfermedades dermatológicas, como otros muchos proyectos que la Fundación Piel Sana está desarrollando en España, ¿no? Proyectos solidarios, proyectos de educación, pues por ejemplo en hábitos para una piel sana, muchos tipos de proyectos con la infancia, pues que ayudarán a tener una mayor cultura dermatológica a la población en general. Pues Leandro, muchísimas gracias. Nosotros hoy sin duda hemos aumentado nuestra cultura dermatológica de los cuidados del sol, así que te doy las gracias. Muchas gracias a vosotros y sobre todo a nuestra piel, que nos lo va a agradecer seguro. Seguro, así que ya lo saben, cuídense, protéjanse, hagan como yo, salgan a la calle protegidas con sus gafas, sombrerito, y a la playa con su cremita ya de casa. Hoy le hemos dado consejos para cuidar nuestra piel y disfrutar del sol en este paraíso maravilloso que es Málaga.